Bienvenidos, apreciados hermanos, amigos. Tengan un feliz sábado. En esta hora compartiremos un tema especial. Para ello les invito a que hagamos una pequeña oración para poder iniciar. Bondadoso Padre, te damos gracias para que sea tu. Te damos gracias por todo. Te pedimos que tu palabra sea no solo la que permanezca en nuestro corazón, sino que por medio de tu Espíritu, sea la que trabaje nuestra mente, trabaje incansablemente para poder formar y edificar el carácter que tú quieres que tengamos, para poder desarrollar en nosotros lo que tú quieres que seamos. Te pedimos, oh Padre, que nos acompañes, que al abrir tu palabra, y al estudiar el tema de hoy, pueda ser una bendición para nuestros hermanos, nuestros amigos y todos los que nos pueden ver. Asimismo, pueda ser un refrigerio espiritual y pueda llegar a cada corazón, pueda hacer su obra en cada uno de nosotros y podamos, oh Señor, recibir tu bendición. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros y pueda tu Espíritu Santo morar en nuestros corazones cada día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. He llamado este tema, un perdón entre hermanos. A veces sucede de que nosotros consideramos, pues nosotros tenemos hermanos biológicos, pero también llamamos hermanos a las personas que convergen, se reúnen, son miembros de una iglesia, ¿cierto? Nosotros le decimos hermano, incluso a las personas nuevas que llegan a nuestra iglesia le decimos hermano. A personas incluso que no conocemos o que tratamos, a veces le decimos hermano. Y se ha vuelto una palabra común. Pero la Biblia habla, dice que un amigo es a veces hasta más que un hermano, ¿cierto? Y nosotros, pues nuestros hermanos son nuestros amigos y nuestros amigos son nuestros, llamamos nuestros hermanos y nuestros hermanos deberían ser nuestros amigos. Pero sucede que a veces nuestros hermanos biológicos no son nuestros amigos, sino más bien a veces son nuestros enemigos. Y nuestros amigos, que son nuestros hermanos, son más hermanos que nuestros propios hermanos biológicos. Y en la Biblia nosotros podemos encontrar una particularidad. Nosotros vamos a estudiar una historia que nosotros de pronto la hemos leído desde pequeños, la hemos podido tratar, leer muchas veces, la historia nos las han contado en la clase de infante, en la clase de juveniles, en la clase de todos los niveles de estudio que hay dentro de la iglesia, y donde siempre nos cuentan historias y donde aprendemos la mayoría de las historias bíblicas. Y de pronto algunos que pues no han tenido el privilegio de poder ser cristianos, bueno, en este caso adventistas desde muy pequeños, pues de pronto han escuchado la historia y la han leído y de pronto alguna vez la escucharon de alguien porque es una historia muy conocida. Pero en esta hora vamos a tratar de ver la historia desde un enfoque que nosotros queremos darle y es cómo encontramos el perdón. Y es la historia de José, porque sabemos que José termina perdonando a sus hermanos. Y nosotros a veces no calculamos el hecho cometido en su contra. La idea tan siniestra que manejaron sus hermanos al querer matarlo. Y de pronto eso nos parece horrible y en nuestro concepto, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, de pronto
Es muy difícil concebir esto, de que nuestros hermanos intenten matarnos. Entonces, la falta que ellos cometieron hoy en día es penalizada por las leyes de cualquier país y es un intento de homicidio. La falta que ellos cometieron fue un intento de homicidio, pero también fue un tráfico de personas, porque al final lo terminaron vendiendo. Y hoy en día incluso hay películas y hay justo ahora una película que se ha promocionado mucho, que ha tenido mucho volumen mediático, que es acerca de lo que hoy en día está de moda en el mundo, que es traficar niños. Es un asunto supremamente delicado que nos muestra la magnitud de cómo está el mundo hoy y a dónde está llegando. Porque antes hablamos de tráfico de drogas, pero eso para nosotros era pues tráfico de drogas, ¿cierto? Es traficar una sustancia, llevar una sustancia prohibida. Pero ahora es tratar seres humanos, venderlos. Y eso es un asunto supremamente delicado que nos muestra en qué punto se encuentra la perversidad humana, el siniestro pensamiento humano que ha llevado a la práctica y que hoy nos tiene en una situación muy complicada. Y cuando leemos la historia de José, nosotros vemos que traficaron a un menor de edad. Porque José era un menor de edad cuando lo vendieron a los egipcios. Y la historia bíblica ya nos cuenta de uno de los primeros hechos de tráfico de niños. Porque José era un adolescente cuando es vendido. Pero nosotros a veces hemos leído la historia, pero no hemos entendido la historia. Y nosotros vemos a un muchacho, a un adolescente que va con el mejor espíritu a visitar a sus hermanos donde estaban laborando y lo que encuentran es rechazo. Y lo primero que ellos querían era asesinarlo. Estaba en su mente, el plan se estaba elaborando, pero habían algunos que se oponían. Entonces, pero tenía claramente 10 hermanos en su contra y él no tenía a nadie quien lo defienda. Finalmente, uno de ellos, que era un opositor, los convence de que de enviarlo a una cisterna con el propósito de sacarlo después y liberarlo. Pero él no se da cuenta y nosotros vemos que en la historia bíblica entra a jugar un nombre muy importante dentro de la historia bíblica. Y vamos a ir allá al libro de Génesis capítulo 37, versículo 28. Vamos a leer, perdón, en el versículo 26, desde el 26. Capítulo 37, versículo 26 hasta el 29. Dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? La idea es siniestra. Venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne y sus hermanos acordaron con él. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José del pozo y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió al pozo y he aquí, José no estaba en el pozo y rasgó sus vestiduras. Rubén era el hermano mayor. Y Rubén era el que pensaba en liberar a José cuando ellos no se dieran cuenta. Pero cuando Rubén regresa, el muchacho ya no estaba en el pozo. Los otros 9 hermanos habían vendido a José.
Entonces, Judá les dice, Judá un personaje muy importante en el desarrollo bíblico, porque más adelante vamos a ver que Judá, cuando llega a ser una tribu, llega a ser predominante y tiene grandes privilegios. Pero vemos acá que a pesar de que él en el futuro llega a ser eso, en este momento era un muchacho, era un hombre que tenía unas ideas muy aterradoras. Y él dice, bueno, pues no, no va a haber ganancias para nosotros si matamos al muchacho. Y igual encima tenemos que cubrir el delito. Mejor vendámoslo. Y no vamos a tener que manchar nuestras manos de sangre matando a nuestro propio hermano. Y no, mejor vendámoslo y ya. El Señor verá su suerte. Y nosotros vemos que Judá intercede para no cometer un homicidio, sino ¿para qué? Para incurrir en el tráfico ¿de qué? De personas. José convence a sus hermanos de vender a un menor de edad. Perdón, estamos hablando de Judá. Convence a sus hermanos de poder vender a un menor de edad. En ese momento que Judá convence a sus hermanos, ellos no tenían idea de lo que venía. Ellos no tenían conocimiento de lo que sucedería. Perdón, no tenían conciencia, porque ellos habían sido advertidos de lo que venía. Ellos habían sido advertidos porque ya José en sus sueños tenía una vislumbre de lo que vendría. Ellos no sabían. Pero José, que era un hombre, que el Señor le había dado un don importante, que era el de interpretar sueños, él ya sabía el porvenir. Que Judá y sus hermanos José, ellos se desentienden, ellos olvidan al muchacho y ellos no saben qué va a pasar. Van a encontrar con su hermano. Hermano va a ser un esclavo, va a ser usado para construir, no sabemos si las pirámides, no sabemos qué iba a hacer allá o en qué lo iban a poner. Ellos pensaban que su hermano iba a hacer trabajos duros y rudos a donde iba. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra algo muy importante. Y vamos a dar primero, vamos a mirar algo que José dice, porque José cuando ya está en el puesto de ser segundo después de Faraón, o mejor dicho, de ser el primer ministro de Egipto, él dice algo cuando le nacen sus hijos y es algo muy importante dentro del pensamiento de lo que pensaba José en ese momento. En el capítulo 41, versículo 50 y 51 dice lo siguiente: y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre de su primogénito Manasés, porque dijo Dios, porque Dios, dijo él, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Cuando José tiene a su primer hijo, él se acuerda de que es hijo y que tiene hermanos. Cuando José tiene a su primer hijo, se acuerda de la casa de su padre, cómo fue educado, cómo fue criado, el amor que su padre tenía por él, el amor y el cuidado que su padre es, el cuidado especial que desarrolló su padre sobre él. Y él mira a su hijo y dice, y entonces él se acuerda
de su casa. Y entonces le pone por nombre Manasés, que significa porque Dios hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Él está diciendo, este hijo hizo que yo ahora me olvide de todo, ¿qué? De todo lo que me ha sucedido, de todo lo que viví por causa de mis hermanos. Ahora él dice, este niño me hizo olvidar mi pasado, todo lo que sufrí, todo el trabajo duro que padecí, el maltrato de mis hermanos, lo que mis hermanos hicieron conmigo. Ahora este niño ha hecho de que yo olvide todo. José era un hombre que había sido vendido en su adolescencia por sus propios hermanos. Y José, cuando tiene su hijo a los 30 años, dice que ese hijo hizo olvidar todo. Los que son padres de pronto entiendan un poco esto. Y hay algo muy interesante. José llevaba casi 15 años en Egipto. 15 años con el recuerdo de cómo había sido vendido. De pronto el muchacho, cada noche que se acostaba, recordaba, las escenas volvían a su cabeza de cómo él había sido vendido por sus propios hermanos. Yo no sé si él guardaba rencor, yo no sé si él albergaba odio, pero lo que sabemos es que cuando nace este primer hijo a José, él sepulta esos pensamientos. Él dice, dejemos lo que pasó en el pasado y ya no lo volvamos a recordar. ¿Qué pasa cuando unos hermanos se pelean? Cuando están pequeños vemos que los hermanos, los niños se pelean frecuentemente en la casa. Discuten, pero usted los ve a los 15, 20 minutos, vuelven y juegan, se reconcilian muy fácil. Ellos olvidan muy fácil. Usted le pregunta por la pelea que tuvieron y hacen como si nunca hubiera pasado. Hacen como si ya ni se acordaran de lo que pasó. Pero ahora anda con unos adolescentes o unos jóvenes o unos hermanos que ya están en la adolescencia o la juventud. Cuando se pelean, pueden demorar una semana sin hablarse. Puede pasar un mes y no se están hablando. Y a veces los padres tienen que interceder. ¿Para qué? Para que se reconcilien. Imagínese cuando ya están adultos. Una pelea, una discusión. A veces hasta pelean por una herencia, por un pedazo de tierra. A veces pelean por una casa, por unos ladrillos. Y ya a esa edad, las peleas entre hermanos, a veces ni se reconcilian. A veces fallecen sin haberse reconciliado, sin haber dialogado, sin haber tenido un diálogo ameno, sin tratarse incluso, sin cruzar palabras. Y qué triste es eso. Ver que alguien pueda estar en el lecho de la muerte y no tener el suficiente valor para poder ir. Y así él haya sido el que me haya ofendido, él haya sido el que me haya hecho el daño, es mi hermano. Y ir y perdonar o pedirle perdón. Y es triste cómo se destruyen los hogares, cómo se destruyen la familia por una pelea
intrafamiliar. Esta familia le pasó eso. Nosotros vemos qué pasó. El papá ni sabía la pelea. El papá creía que el niño, que el muchacho había muerto. Pero los hermanos sabían y tenían en su conciencia de qué, de lo que habían hecho, del pecado que habían cometido, de los delitos que habían cometido. Y es interesante ver cómo alguien que hizo mal puede seguir su vida normal. Y ellos eran creyentes. Y ellos creían en el Dios correcto. Ellos creían en Jehová. Tenían las creencias y las doctrinas correctas. ¿Pero qué? Pero eso no los eximió de su pecado. Eso no los eximió de que sean propensos también a cometer estos actos. Puede que hoy en nuestra iglesia a veces hay miembros que desertan porque ven que un hermano era un estafador, que un hermano se la pasa mintiendo y engañando a la gente, que un hermano se la pasa propagando chismes. Nosotros podemos ver que en la casa de Jacob, de aquel hombre que luchó contra el ángel y venció, sus hijos que fueron educados y criados en un seno cristiano, digámoslo así, ahora se habían peleado, habían cometido una serie de delitos con uno de sus hermanos. Pero la vida de ellos, a pesar de haber cometido delitos muy graves, continuaba como si nada hubiera pasado. ¿Cómo nuestra vida crea una apariencia para tapar las cosas que a veces ocultamos? Y lo vemos aquí. Y tiene que pasar muchos años para a veces tener que remediar aquella cosa que hicimos. Y José está tratando de sanar las heridas. Cuando nace su primer hijo, él trata de sanar las heridas. Y de decir, hasta aquí mi vida fue una y de aquí en adelante es otra. Porque miremos el siguiente versículo, el versículo 52 del capítulo 42. Dice, y el nombre del segundo, de su segundo hijo, lo llamó Efraín. Porque Dios, dijo él, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Él había sido vendido y había sido llevado esclavo. Y en esa tierra donde él era esclavo, él no valía. Un esclavo no tiene valor. Un esclavo es un esclavo. Un esclavo no es un trabajador. No es alguien que te ayuda en trabajos y son remunerados. Un esclavo tiene una muerte civil. Y en ese tiempo la esclavitud era muy dura. Y dice José que a su primer hijo le puso Manasés porque Dios le hizo olvidar el pasado de su casa, cómo sus hermanos lo habían tratado y lo que habían hecho con él. Y ahora su segundo hijo le pone Efraín porque dice Dios lo hizo fértil en la tierra de su aflicción. Él está diciendo, yo doy gracias a Dios. Con su segundo hijo está diciendo, doy gracias a Dios porque a pesar de lo que me pasó, Él me hizo fértil, me prosperó. Él está mostrando de que Dios estuvo siempre presente en su vida a pesar de lo que hicieron con Él. Los hermanos que lo vendieron estaban a punto de pasar hambre y lo que habían cosechado de lo que habían hecho era pura desdicha porque no habían logrado tener los suficientes suministros para el hambre.
Entonces José, que había sido vendido esclavo, ahora gozaba de una gran prosperidad. La historia que en principio pensaban que iba a suceder los hermanos de José, se había revertido, se había hecho contraria. Ellos pensaban que José iba a ser esclavizado, iba a ser martirizado y ellos iban a quedar en mejor posición. Ellos iban a prosperar más porque ya no estaba el que contaba sueños donde ellos iban a ser inferiores. Pero ahora vemos que la historia está cambiando y el sueño que había tenido José está tomando forma. Y vamos a ir al punto culminante de esto, porque nosotros vemos que ellos se encuentran y ellos van a buscar alimentos y nosotros conocemos la historia. Y nosotros vemos que en la primera van y van los 10 hermanos. Y él los devuelve y les dice, pues la próxima vez que quiera más alimentos tienen que traerme al hermano menor. Y nosotros vemos que en la historia bíblica Judá intercede, ¿cierto? Aquel que dijo que vendamos a José ahora está intercediendo. ¿Intercediendo para qué? Para que Benjamín pudiera ir a Egipto. Muy bien. Judá había tomado el liderazgo para vender a José. Parece que ahora Judá era el líder. Porque Judá, cuando regresan y ya quieren volver por más suministros, él habla con su padre y él se pone como garantía. Pone, no solo se pone a él, sino a su familia, como garantía para poder llevar a su hermano a Egipto. Y ahora, nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos que retienen a Benjamín. Y nosotros podemos ver en el capítulo 44, versículo 18, dice, entonces Judá se acercó a él, se acercó a José y le dijo, ay Señor mío, te ruego que hable con tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo, porque tú no eres, porque tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermanos? Y vosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un joven que le nació en su vejez, pequeño aún y un hermano suyo murió. Hablando de José, él dice que murió. Y solo él le ha quedado de su madre y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y ponlo. Y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre porque si le dejare, su padre morirá. Nosotros ahora vemos en el versículo 32 que dice, como tu siervo salió fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo volviere, entonces yo seré culpable ante mi padre todos los días. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Hay algo muy interesante en este último versículo. Judá dice que él es el fiador y que no puede volver a su padre sin el muchacho. Pero hay algo muy interesante en este versículo 34. Dice, porque ¿cómo iré yo a mi padre sin el joven? ¿Por qué no se preguntaron eso cuando tenían a José en la cisterna? ¿Por qué no se preguntaron diciendo, ¿cómo iremos a nuestro padre sin nuestro hermano? Es nuestro hermano. Nuestro padre le ama mucho. Pero cuando llevan a Benjamín, él dice, ¿y cómo voy a volver a mi padre sin el muchacho? Ahora Judá reflexiona. Ahora parece que Judá es reflexivo. Pero es reflexivo porque él es la garantía.
Él está reflexionando porque no solo se ha puesto él como garantía, sino ha puesto a su familia como garantía. Y ahora él, que tiene varios hijos, que sus hijos están creciendo, él entiende la importancia de esto. Capítulo 45 entonces y versículo 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Y pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido acá, para que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Cómo? Ahora vemos al muchacho que fue vendido, al adolescente que fue vendido, diciéndole a sus hermanos, ustedes me vendieron, pero yo los perdono. No importa cuán grande es el daño que nos hayan hecho. No importa si mi hermano quiere quedarse con la herencia, pues que se la quede. Él está diciendo, no importa, me vendiste. Pero el Señor eso tornó en una bendición. Eso el Señor permitió para que hoy ustedes puedan tener seguridad alimentaria. Aunque en ese momento haya sido un delito lo que ustedes cometieron, el Señor lo tornó en una bendición. A veces nosotros nos cerramos en mirar, en fijarnos solo en el presente, solo en lo que está sucediendo. Pero no entendemos el propósito que Dios tiene a través de eso. Y José entendió eso. José entendió el propósito que Dios tenía con él a partir de lo que le sucedió, de lo que sus hermanos hicieron con él. Y eso lo llevó a poder perdonarlos. Y él les dijo, no fueron ustedes. Ustedes lo hicieron, ustedes materializaron, pero el Señor, Dios permitió eso para que hoy ustedes puedan recibir una bendición. No importa el delito, yo ya les he perdonado. A veces a nosotros nos cuesta perdonar. A veces nosotros nos peleamos con facilidad y nos peleamos. Nos molestamos, no le hablamos al otro y nos cerramos en eso porque no logramos ver lo que hay detrás. El apóstol Pablo bien lo dijo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Él no está diciendo todas las cosas buenas, él está diciendo todas las cosas, sean buenas o sean malas. Y a José lo que le pasó fue algo malo, algo siniestro, pero el Señor lo tornó en una bendición. Hoy nos puede estar pasando algo malo, pero te aseguro que el Señor puede tornar eso en una bendición. Y eso que nos está pasando no puede impedir a que perdonemos a nuestro hermano, al que nos hizo el mal. Tenemos que perdonar para sanar y podamos recibir la bendición del cielo. El cielo espera bendecirnos a pesar de lo que nos está sucediendo. Pero necesitamos perdonar, sanar la herida, para poder ser una bendición a otros. Bondadoso Padre, te damos gracias
por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias porque tú tornas el mal en un bien. Porque tú en las dificultades nos bendices. Tú en las pruebas das la salida. Y tú nos has dicho que no estamos solos. Que todo lo que pidiéremos creyendo, tú nos los darás. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mente en el momento de dificultad no se nuble, no se cierre, sino podamos entender que aún las dificultades, las pruebas, los desafíos, las crisis se pueden tornar en una bendición. Son una oportunidad que tú nos estás dando para poder tornarlas en una bendición. Que la prueba, por más que sea difícil, sabemos que si permanecemos en ti, hallaremos la salida. Y tú nos das la salida en el momento más oportuno. Por eso en esta hora te damos gracias. Gracias por todo lo que nos sucede. Y ayúdanos a recibirlo y a mirar las cosas como una bendición. Si algo nos pasa y es negativo, miremos el lado positivo de ello. La bendición que podemos obtener de ello. El aprendizaje que podemos lograr a través de ello. Y si recibimos una bendición, apreciemos la bendición. Recibamos la bendición y sigamos permaneciendo fieles a ti. Que la bendición no nos ciegue a conformarnos. Que la bendición no nos ciegue a limitarnos. A pensar de que no necesitamos de ti porque ya hemos recibido una bendición. Sino a considerar de que siempre dependemos de ti. ¿Por qué? Porque tú eres la fuente de toda bendición. Te suplicamos que en este sábado que inicia nos acompañes y podamos recibirlo y transitar en él con el espíritu correcto. Danos de tu gracia y de tu Espíritu Santo y quédate en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.